quiero recordarles que mi nombre es Cindy. Para aquellos que no me conocen, al igual que los invito a suscribirse en ese botoncito rojo que está ahí y activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar sobre 7 cosas o hábitos que he adquirido desde el momento que llegué acá a Perú. Bueno, y de las primeras cosas que he adquirido acá en Perú son la de la comida. Ok, sí, yo comía bastante, como bastante siempre, toda mi vida he comido bastante. Para aquella que dice, no, pero tú siempre has hartado. Sí, siempre lo he hecho, sí. Pero, ¿qué pasa? Acá he aprendido a comer más partes del pollo, que es una de las cosas que creo que he mejorado. Pasa, en Venezuela solo me gustaba comer lo que era el pecho del pollo, pechuga, como decimos nosotros. Entonces, acá sí me ha gustado lo que es el comer las alitas broster. O sea, hay una señora en específico, realmente no sé si todos las preparan igual, pero esa señora me encanta cómo las prepara. Y de verdad me gusta como saben, aquí incluso yo he llegado a comprar alitas y la he hecho. Otra cosa que he aprendido también acá en Perú a comer es el picante. No soporto tampoco el rocoto ni nada de esas cosas porque nunca en mi vida había comido picante. Pero sí, por lo menos tolero lo que es la salsa a la huancaína. Y esa salsa me encanta, me fascina. ¡Wow! Dios mío, me encanta esa salsa, de verdad, me encanta mucho su sabor. No es tan picante, pero para mí es suficiente porque de verdad nunca, o sea, si alguna vez comí picante... ¿Acaso allá en Venezuela, en cualquier parte? Fue por equivocación, porque se le fue un ají picante en la comida o porque alguien sin querer le echó picante y bueno, me la tenía que comer. Pero no lo comía porque no me gusta. Pero aquí, de verdad, que esa salsa me encanta. Es un picante suave, tolerable y el sabor es riquísimo de esa salsa, Dios mío. La segunda cosa que yo aprendí aquí en Perú fue de cuidar mi salud. ¿Qué pasa? Yo antes cuando me enfermaba ni le prestaba. Me daba una tos, una gripe, ay sí, que se me cure solo. Mi papá, recuerdo muy bien que peleaba conmigo, discutía mucho porque yo realmente no me cuidaba. No gustaba tomar remedio, no le pagaba, bebía cosas frías, heladas, como le dicen acá. Y realmente no me cuidaba. Pero acá sí me tocó cuidarme obligatoriamente, porque aprendí. ¿Qué hizo que yo aprendiera? Es que el año pasado me enfermé, me dio una bronquitis y de verdad fue muy fuerte. Duré 3 meses encerrada de lo mal que yo estaba, mal, mal, mal. De verdad sentí que me iba a morir en cualquier momento de lo feo que yo me trancaba. Eso me hizo aprender que debo cuidarme. Entonces, era bueno, soy demasiado exagerada, ahora creo que... Ahorita estoy súper ligera porque de verdad que... no siento ahorita tanto frío, pero cuando hay mucho frío, por lo menos en las noches, ya cuando empieza a caer más la noche esta semana, de verdad que está haciendo un frío horrible. Ayer ni me veía ayer. Yo tenía gorro, guante, abrigo, chompa, de todo, tenía de todo. Estaba súper abrigado, me abrigo demasiado, pues, ¿qué te puedo decir? La tercera cosa que he aprendido también acá en Perú es ingerir bebidas en su temperatura natural. ¿Qué pasa? Yo en Venezuela ni siquiera era capaz de beber agua caliente, agua del chorro no se puede porque, o sea, en Venezuela el agua, todo el mundo sabe que no sirve para ingerirla así directamente, tiene que ser agua potable, entonces embotellada. Realmente comprar un agua potable y tomármela así sin meterla ante la nevera y que se enfríe, no puedo, de verdad. O con hielo, o sea, no podía beber agua caliente, era así como que, qué asco. Mira, era demasiado horrible, para mí tenía un sabor así como que, sabor. Tenía un sabor así como que, feo. Y de verdad que no tomaba nada. Aquí no. Aquí también, normal. O sea, yo puedo tomar agua natural y mi pendiente. Claro, ahorita en invierno, así esté afuera, se enfría. Y tampoco es que es tan caliente. Y en verano sí es necesario tomarla fría, pero las gaseosas sí todavía tengo que tomarla fría o término medio, tampoco congelada, porque con este frío no puedes tomar nada de eso frío. Pero sí, en verano sí tiene que estar súper fría, de verdad que sí. Y lo otro que también en cuanto a las bebidas he aprendido acá es lo de tomar infusiones. Sí. Dios mío, mamá, si mi mamá está viendo esto, de verdad que debe estar con la boca abierta, ¿por qué? Porque yo tampoco tomaba té, no tomaba nada, o sea, era así como que obligada, sí, no te lo tienes que tomar. Y todavía de vieja me obligaba a tomarlo. Acá no, acá sí tomo infusiones, tomo mis cosas calientes, de verdad que me encanta. Soy fanática de lo que es el emoliente, me fascina el emoliente y de verdad
Te tomo mucho emoliente. De verdad que donde lo compro le echan sábila. Y creo que mi mamá me obligaba demasiado a tomar esas cosas. Sí, la otra cosa que he aprendido acá, o que he aceptado de mí acá en Perú, es esto, el cabello. ¿Qué pasa? Siempre me gustó mi cabello, pero llegó un tiempo donde no lo aceptaba o no me gustaba, no sé, me ladillaba peinarme, me ladillaba que tenía que usar mucha crema de peinar, o sea, me daba demasiada ladilla y me encantó lo que era alisarme el cabello. Ay, me fascinaba mi cabello liso, me veía más diferente, me encantaba. Y creo que eso hizo que ya dejara como que llamarme la atención andar con mi cabello al estado natural. Pero acá sí me gusta, he aprendido muchísimo eso, a aceptarme, eso me Pero fascina. sí, me encanta mi cabello así, me fascina, siento que me veo muy diva. ¿Qué crees tú? Sí me gusta, sí me queda bien mi cabello así. De verdad que me encanta. Ahorita de verdad que soy feliz así, al natural, totalmente mi cabello. La número 5 es la del turismo. Siempre me ha gustado la exploración, pero creo que se había así como que ocultado un poco, no sé, siempre me ha gustado. Incluso cuando me casé, siempre con mi esposo dijimos que queríamos conocer muchas partes de Venezuela que aún no conocíamos y que bueno, espero algún día poder conocerla. Pero acá en Perú, realmente ahorita quisiera conocer todo, o sea, todo, todo. De verdad hay muchas cosas, muchos sitios y me encantaría conocer cada lugar de acá de Perú. Conozco pocas cosas de Lima, no los conozco todos, aún me falta demasiado, pero lo que conozco me encanta. Me encanta que hay parques en cada cuadra casi. De verdad que me encanta que en cada lugar hay muchísimos parques y eso me fascina. Me fascina porque, bueno, ahorita aparte de que me gusta mucho lo que es la naturaleza y lo verde, así como yo les dije en mi primer video que me gustaba, me encanta porque puedo llevar a mi bebé, o sea, súper tranquila a cualquier parque y ahí en cualquier parque, en cualquier sitio, no tengo que estar yendo a un sitio más lejos. Cerca de tu casa, en cualquier distrito vas a conseguir parque y eso es lo mejor, la verdad que sí. Me encanta mucho Lima. Espero que ustedes me acompañen a conocer este lindo país. Otro hábito es bañarme con agua caliente. Siempre me he bañado. Incluso en Venezuela duraba hasta 1 hora, 2 horas bañándome. Recuerdo que peleaban conmigo y me decían, ¿qué tanto te bañas? Pero me encantaba estar así debajo de la ducha, bañándome, qué rico. O sea, era demasiado fascinante. Pero bañarme con agua caliente, no, pues, o sea, allá obviamente el clima es más tropical. Tampoco me gustaba bañarme con agua fría, pero sí en temperatura natural, así normalita. O sea, era como que, ay, el agua está fresca, qué rico, era delicioso. Pues esa sensación de delicioso allá con esa agua es la que siento acá cuando me baño con el agua caliente. O sea, me fascina. De verdad que sí, me encanta. Incluso con el verano también me bañé con agua caliente. Porque a pesar de que era verano y había calor, o sea, sentía que el agua salía muy fría. Y de verdad que el agua fría no, pues no va conmigo. Pero sí, puedo decir que ahora me gusta el agua caliente para bañarme. Y bueno, la séptima cosa que he aprendido acá en Perú, que he adoptado, es la de ser casera así súper cool, que es que me encanta, de verdad, me encanta llegar, reírme, saludar, echar broma, conversar, hablar sobre cosas que nos han pasado, que nos pasó el día anterior, normal, de verdad que me encanta ser así. Casero para mis amigos y familiares que están todavía allá en Venezuela o en alguna otra parte del mundo, porque bueno, estamos por todo el mundo, es el término que se le da a la persona, al comprador o al vendedor fijo. Entonces, yo tengo mis caseros de confianza, donde yo voy, compro las verduras, en otros voy, compro las frutas, los abarrotes y cada cosa. Tengo un casero en específico. Entonces, eso realmente que me gusta, me encanta, o sea, es una cosa así que súper cool. En Venezuela yo no recuerdo que haya sido así. Sí, hay personas que sí conversaban con sus vendedores y sus compradores súper chévere, eran súper panas, pero yo no. O sea, yo en Venezuela no era que era así odiosa tampoco, o creo yo, pero era que yo llegaba, saludaba, compraba y ya, me iba para mi casa. O sea, no tenía esa confianza o ese feeling como para yo ir, conversar, hablar, no, no. ¿Y ustedes cómo se llevan con sus caseritos de confianza? A ver, leo sus comentarios. Déjamelo saber. Y con esa pregunta me despido de todos ustedes sin antes recordarles que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones y me sigan en mis redes sociales.
Recuerden, semanal estoy subiendo un video. Y si quieren que haga algún video en específico, solo déjenme en los comentarios. Y bueno, yo intentaré hacerlo lo mejor que pueda para todos ustedes. Así que bye bye, cuídense. Recuerden, like, compartan. Ya saben, nos vemos la próxima semana.